Hola, hoy te quiero mostrar cómo puedes poner el cinturón de seguridad en tu carriola Duna, así que vamos a comenzar. Pues lo primero que vamos a hacer es que vamos a acomodar nuestra carriola Duna dentro del coche. Entonces, ya que la ponemos en el sillón, vamos a mover el manubrio de esta forma. Y ya que esté bien puesta, vamos a sacar el cinturón de seguridad. Aquí te recomiendo que saques todo el cinturón de seguridad para que a la hora de ponerlo, pues no estés ahí jaloneando o sacando poco a poco. Y pues aquí puedes ver de qué forma va el cinturón para que quede bien segura tu carriola Duna. Entonces ahí puedes ver en el video cómo es que vas a meter o cómo es que vas a acomodar el cinturón. Ojalá y este video te funcione por si tú no tienes la base. Entonces pasas el cinturón por la parte de atrás y la aseguras en esa parte azul para que esté más segura tu carriola. Entonces en esa parte azul es que tienes que acomodar el cinturón de seguridad. Y ya que esté acomodado, pues vamos a proceder a abrochar el cinturón. La verdad es que sí es un poco complicado y yo por eso creo que pues al comprarla muchas veces nos ofrecen la base gratis, porque pues con la base ya nada más enganchas y desenganchas la carriola de forma fácil. Entonces ahí me está costando encontrar dónde está el broche del cinturón, y pues ya que lo encontré, pues lo abrocho y acomodo el cinturón en esas partes de la carriola. Y pues de esta forma ya queda segura nuestra carriola con el cinturón de seguridad. Ahí puedes ver qué tanto se puede abrir. Bueno, eso dependerá de cada coche, pero en mi coche se puede abrir de esa forma. Y aquí te muestro otras tomas de cómo es que va puesto el cinturón. Por si no le entendiste a la primera toma, aquí van otras. Ojalá y este video te funcione, te digo una vez más, por si no tienes la base. Pero si tú tienes la base y no sabes cómo ponerla, pues más adelante te voy a mostrar cómo es que se usa la base. Y pues con la base la verdad es que es más fácil de quitar y de poner la carriola Duna. Entonces aquí vamos a ver cómo se pone la base de la carriola. Esta usa los puertos ISOFIX de nuestro coche. Entonces ahí puedes ver que trae unos ganchitos rojos. Esos son los que van dentro del puerto ISOFIX. Entonces pues los vamos a poner para que veas cómo se pone esta carriola. Entonces aquí abrimos nuestro puerto ISOFIX y ahí vamos a enganchar esta parte de la carriola. Entonces ahí va a ser un clic, esa parte se va a abrir y va a ser un clic cuando entre. Y también vamos a hacer lo mismo con la otra parte. Y de esta forma ya quedó bien enganchada la base. Ahora lo que nos falta es apretar este cinturón de estas partes. Entonces ahí lo único que tienes que hacer es jalar fuerte esa parte. Yo como lo estoy haciendo con una mano, pues se me está complicando un poco, pero pues ojalá y el video te funcione para que instales bien tu base. Entonces esa parte yo la estoy jalando para que quede bien apretada, pero te recuerdo pues que lo estoy haciendo con una mano. Ya con dos manos pues ya lo vas a apretar mucho mejor. Entonces ya que esté bien apretada, el sobrante lo vamos a pasar del otro lado. Aquí la vamos a acomodar bien. Entonces todo esto que nos sobró de cinturón lo vamos a acomodar bonito encima de esta parte azul. Ahí estoy tratando de apretar todavía más, pero ya que lo acomodamos y ya lo apretamos bien, pues ya quedó fija nuestra base. Y con ese botón vamos a mover o vamos a poner nuestra base de forma derecha para que no esté muy inclinada hacia arriba o hacia abajo. Con ese botón la vamos nivelando. Y pues de esta forma pues tú puedes poner tu carriola Duna. Como ves es muy fácil, la enganchas y hace clic. Ahí se ve que está floja, pero porque yo no la apreté. Recuerda que lo hice solamente con una mano. Y acomodamos el manubrio. Y ya con esto pues nuestro bebé va a quedar seguro. Y para quitarla pues también es fácil. Apretamos ahí un botón que viene en la base. Lo primero que tenemos que hacer pues es acomodar otra vez el manubrio para que nos deje cargar fácilmente. Y de ahí en nuestra base apretamos ese botón y ese botón va a liberar nuestra carriola. Y pues con esto ya podemos sacarla fácilmente del coche. Así que si tú tienes esta base, pues con esa es más fácil de usarlo.
Y pues ojalá y este video te sirva. Gracias por vernos y que Dios te bendiga.